Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar en este cruce de palabras sobre la situación sanitaria en Venezuela en el marco del bloqueo y de la presión estadounidense en contra del gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. Para eso nos acompaña aquí en el estudio el doctor Carlos Humberto Alvarado, que es ministro del Poder Popular para la Salud. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras. Gracias, Luis, gracias por la invitación. Hemos estado escuchando en los últimos meses que hay una terrible crisis humanitaria en Venezuela y que un elemento central de esa crisis es la situación sanitaria. ¿Es cierto eso? No, definitivamente no hay crisis humanitaria en Venezuela. En Venezuela hay una situación económica delicada y hay un reconocimiento de todas las instancias de gobierno y por supuesto del pueblo, que es quien la padece de manera más directa, producto de varias cosas que ocurrieron en los últimos años. Una de ellas son las medidas coercitivas unilaterales que arrancan en Venezuela desde incluso el decreto aquel nefasto de presidente Obama declarando Venezuela como una amenaza inusual contra en la región, ¿no? Y luego, a partir de allí, las medidas coercitivas que han venido progresivamente limitando el acceso del Estado venezolano, el gobierno venezolano, a la compra de insumos importados. Porque, bueno, una característica que tenemos como país subdesarrollado es que no tenemos la capacidad de producción de la suficiente cantidad ni de alimentos ni de medicamentos. Estas dificultades de acceso a la compra, pues, ha hecho que con el bloqueo que ha sido progresivo y en crecimiento permanente, hemos tenido algunas limitaciones. En el caso de la salud en particular, nosotros tenemos una capacidad instalada en Venezuela para producir más o menos el 60% de lo que consume el Estado venezolano, con empresas privadas casi todas en el país, pero que producto de estas medidas coercitivas unilaterales, muchas de estas empresas que son transnacionales se han ido del país. Nuestro mercado internacional, donde habitualmente compramos nuestros medicamentos, el mercado norteamericano y el mercado europeo, que es donde están las principales sedes de las casas farmacéuticas transnacionales. Al dificultarse la adquisición a través de ellos por las medidas, porque las medidas lo que hacen es sancionar a las empresas que negocian con Venezuela, con el gobierno venezolano y a personas. Entonces, claro, se nos hizo muy difícil. Eso ocasionó que en Venezuela, durante algunos periodos, fundamentalmente el año 2016, 2017, empezando 2018, había dificultades para acceso a vacunas, para acceso a algunos medicamentos de uso crónico, para medicamentos de uso indispensable, por ejemplo, para personas que viven con VIH, y eso generó, por supuesto, disconfort en la población en general y un retroceso en algunos indicadores sociales que venían en mejora desde el año 2000, desde el triunfo de la Revolución Bolivariana. Durante los 14 años primeros de la Revolución, todos nuestros indicadores sociales y de salud venían mejorando. Sí, hubo una ampliación de la cobertura o un crecimiento en las expectativas de vida, o como reducción de la mortalidad infantil, aumento de la expectativa de vida, aumento de la cobertura, del acceso de las personas a los servicios de salud. A través de Barrio Adentro nosotros aumentamos un 350% los establecimientos de salud, que además se los llevamos muy cerca donde viven las personas. Es decir, las mejoras generales, las condiciones de vida y las condiciones de salud de Venezuela eran muy evidentes. ¿Cómo era antes de la Revolución Bolivariana? ¿Era medicina fundamentalmente privada? ¿Había algún tipo de seguridad social? Sí, en Venezuela, durante finales de la década de los 80 y toda la década de los 90, pues como en la mayoría de los países latinoamericanos, se pusieron las políticas neoliberales. Con las políticas neoliberales en Venezuela, primero se hizo una desinversión en el sector público, con la hipótesis que el sector privado es el que debe dar respuesta y que habría que reducir el Estado lo máximo posible para aumentar la participación del sector privado. Pues se reduce la inversión en el sector público, aumenta el sector privado. El capitalismo y el neoliberalismo propone la salud como una mercancía
una mercancía que se de libre demanda en el mercado, entonces quien tiene tiene acceso, tiene dinero, pues tiene acceso, se abandona la atención primaria, se abandona los establecimientos ambulatorios, se fortalece la visión hospitalocéntrica, como decimos nosotros, se fortalece la atención privada y disminuye toda la existencia del sector público, que era un sector público, digamos, grande en Venezuela, pero la desinversión y el crecimiento, solamente en la década de los 90 se registraron más de 400 establecimientos de salud privados nuevos en Venezuela, grandes centros de salud privados. En cambio, tú contabilizas los públicos y no llegan a 10 en ese mismo periodo. Entonces ahí tú ves la diferencia enorme de la propuesta neoliberal de aumentar el sector privado y la reducción del Estado en la garantía del servicio de la salud. ¿Y ustedes le dan la vuelta a esa situación? Así es. Una vez que el comandante Chávez triunfa, y parte del triunfo del comandante Chávez tiene que ver con el descontento de la población ante esas medidas neoliberales. Esas medidas neoliberales, de allí surge primero en el año 89 el Caracazo, el famoso Caracazo que salió al pueblo a protestar con el aumento del pasaje y, en fin, todo el paquete neoliberal que le recomiendan al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez. Luego, en el 2002, el intento de golpe de Estado del presidente Chávez, donde sale Chávez a la palestra pública, dos intentos de golpe de Estado en ese momento, y bueno, después todo el descontento general. Gana el presidente Chávez las elecciones en el país, y lo primero que hace es ponerle freno a las medidas neoliberales. Fue prácticamente su primera medida. En materia de salud, él instruyó de manera muy inmediata, primero, la paralización de la eliminación de la seguridad social en Venezuela. La seguridad social pública, como existía y existe en Venezuela, estaba llamada a la eliminación para pasar a una seguridad social privada. Incluso todo la ley de seguridad social y la ley de salud privatizaba los servicios de salud. Se permitía, obviamente, el cobro. Se introducía en Venezuela los fondos de administradores de salud, que afortunadamente no llegaron a desarrollarse. Pero todo eso lo frenó el presidente Chávez inmediatamente que ingresa al poder y llama a la Constitución, ¿no? A la constituyente. La Constitución se construye en colectivo y se aprueba en referéndum nacional. Esa Constitución tiene cuatro artículos fundamentales en salud, el 84, 85, 86, el 83, 84, 85, 86, que nos hablan sobre la creación del Sistema Público Único Nacional de Salud en manos del Estado, prohíbe expresamente su privatización, llama a crear el Sistema Único con la integración de todos los servicios prestadores de servicios de salud y prohíbe la privatización, como te dije, y lo pone como garantía del Estado, la salud como un derecho social fundamental, responsabilidad del Estado, quien lo debe garantizar como parte del derecho a la vida. De ahí nace la propuesta de salud nuestra, que por supuesto es muy atacada por la derecha internacional, por los partidarios de las políticas neoliberales. En los primeros años del presidente Chávez, en el 2002, aquel intento, aquel golpe de Estado, pues eso fue un golpe de Estado que duró 47 horas exactamente, parte de la estrategia de la derecha y de la derecha nacional e internacional era el cierre de los establecimientos de salud. En Venezuela, la Federación Médica Venezolana ordenó a los agremiados el cierre de todos los establecimientos de salud y, bueno, uno de los elementos que faltaban durante ese golpe de Estado y durante ese periodo de conspiración grande que fue 2001, 2002, 2003, pues un paro total de los servicios de salud. Allí nace la idea de Barrio Adentro, el propio presidente Chávez, con la asesoría y el acompañamiento del presidente Fidel Castro, proponen primero la llegada al país de un contingente de médicos cubanos que en Caracas fundamentalmente inicia la atención en los sectores más desfavorecidos. Eso es una de las cosas que más se critica, la presencia de los médicos cubanos en Venezuela. Los médicos venezolanos los ven como rivales o... Fíjate, ahí hay una crítica fundamental, que se fundamenta en el tema político, porque los médicos venezolanos de la época y algunos que todavía están por allí no tenían ninguna intención ni le atraía para nada trabajar en los sectores populares. O sea, los médicos buscaban, los médicos formados en las escuelas hegemónicas buscan trabajar en los hospitales y en los centros privados. No en los sectores populares. Ahí esos espacios estaban absolutamente abandonados. Cuando llegan los médicos cubanos a Venezuela, justamente se ubican en aquellos lugares donde no había médicos venezolanos. Ahí fue donde se ubicaron inicialmente,
y la respuesta fue tan buena en esos primeros meses, que ya para el mismo año, eso fue en el 2003, para finales del 2003 ya estaban prácticamente en todo el país. A través del convenio con Cuba, pues logramos convertirlo en una misión, que es la misión Barrio Adentro. ¿Cómo cuántos médicos cubanos tienen hoy en este momento debe haber cerca de 10.000, pero llegamos a tener en algún momento casi 30.000 médicos cubanos. Allí, claro, nosotros, parte de la política que desarrolla el presidente Chávez fue la formación de médicos en Venezuela. A partir de este grupo de médicos y médicas cubanos en Venezuela, se conformó la carrera de medicina integral comunitaria. Esta carrera de medicina integral comunitaria implica la formación de médicos y médicas en las comunidades, postulados por las comunidades. Yo creo que es un elemento crucial en la transformación del sistema de salud, que los médicos y médicas de Barrio Adentro se postulan desde la comunidad. Las comunidades organizadas, los comités de salud, los consejos comunales postulan a la persona y esa persona automáticamente ingresa a estudiar y buena parte de su formación la hace allí en el consultorio popular. Y una vez que culmina, pues ese médico tiene sentido de pertenencia con esa comunidad y regresa allí a trabajar. Hace unos días, ministro, salió un artículo en New York Times diciendo que los médicos cubanos condicionaban el atender a los enfermos a que los enfermos expresaran su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es un desconocimiento absoluto de la realidad venezolana. En Venezuela, la atención en salud es absolutamente gratuita y absolutamente, independiente de la afiliación político-partidista o la simpatía política que exista. Los médicos cubanos, cuando en este momento casi todos esos espacios están ocupados por médicos venezolanos formados bajo esta forma que te mencionaba de medicina integral comunitaria, allí se atiende todo el mundo sin ningún tipo de restricción. Y basta asistir a cualquier consultorio popular. Lo que pasa es que las personas que son poco afectadas al gobierno y a la revolución, pues poco asisten a esos establecimientos de salud, pero cuando asisten son absolutamente atendidos. Hay un centro de salud en Venezuela que está en Caracas, en una zona privilegiada en el este de la ciudad, el Salvador Allende, se llama Centro de Rehabilitación, Centro Diagnóstico CDI Salvador Allende, que está ubicado en, como le digo, en el centro de la donde están las clases pudientes. Y allí asistían muchos de ellos, escondidos, con lentes oscuros, etcétera, para ser atendidos de manera gratuita. Y jamás se rechazó a nadie por su condición política. ¿Te parece bien si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? No se vayan. Continuamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el doctor Carlos Humberto Alvarado, ministro del Poder Popular sobre salud en Venezuela, y estamos conversando sobre el bloqueo económico, político que hay en tu país, ministro. Sí, para cerrar el tema de la crisis humanitaria que quedó pendiente, ¿no? No existe crisis humanitaria en Venezuela, existe esta situación de dificultad que es cierta y que
se solventa, bueno, que además se suma, que no creo que no lo comenté, la hiperinflación inducida, ¿no? Durante el 2018 hubo un proceso de hiperinflación inducida con un sistema cambiario paralelo controlado desde afuera, que, bueno, dificultó aún más el acceso a bienes y servicios de buena parte de la población venezolana. Cuando dice si necesitamos ayuda humanitaria, no, nosotros necesitamos que los venezolanos, las venezolanas y los extranjeros que quieran apoyar a Venezuela ayuden a que levanten esas medidas coercitivas unilaterales. Nosotros, Venezuela cuenta con los recursos financieros, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho muchas veces, contamos con los recursos para comprar medicamentos, para comprar insumos para la salud, para comprar alimentos que necesitamos. Además, estamos obligados a producir más. El presidente nos ha dicho, bueno, que nos sirva esta situación para mejorar la producción en Venezuela, la producción de alimentos y la producción de medicamentos. Estamos relanzando entonces lo que llamamos el motor farmacéutico para aumentar la producción de medicamentos en el país. ¿Un motor basado en medicamentos genéricos o cómo sería? Sí, nosotros buscamos la lista básica de medicamentos esenciales, en su condición de medicamentos genéricos. Estamos buscando traer materia prima a Venezuela a través de los convenios internacionales que tenemos, los acuerdos internacionales, que ya vamos a hablar un poco de eso, para producir en el país nuestros propios medicamentos. Como le dije antes, tenemos una capacidad instalada que tenemos que potenciar. Nos hemos reunido incluso con los sectores privados que aún permanecen en Venezuela, son 25 empresas privadas productoras de medicamentos, 5 públicas, y estamos reimpulsando su capacidad productiva para minimizar la dependencia externa a través de la compra. Entonces, el bloqueo, ¿cómo se expresa el bloqueo en Venezuela? ¿Cómo se nos dificulta el acceso a los mercados históricos venezolanos para los medicamentos por estas medidas coercitivas? Nosotros tuvimos ese déficit y hemos tenido que recurrir a algunas estrategias. El presidente Nicolás Maduro ha insistido mucho en buscar nuevas alianzas internacionales, nuevas alianzas comerciales. Por ejemplo, con Rusia, porque hemos visto en noticieros y en la información de algún tipo de acuerdo en el terreno sanitario con Rusia. Con Rusia, con China, con Palestina, con Turquía, con países que no están incluidos en el dominio norteamericano, que fundamentalmente es quien dirige el bloqueo contra Venezuela y con los cuales hemos tenido un intercambio. Pero además de eso, nuestros lazos de amistad con Cuba, nosotros desde el inicio de la revolución, el presidente Chávez instaló oficialmente y hemos venido fortaleciendo de los 20 años que llevamos de revolución y ahora también con el presidente Nicolás Maduro, fortaleciendo nuestros lazos de amistad con Cuba. Con Cuba, Cuba aumentó su capacidad productiva, Cuba produce buena parte de los medicamentos que consume y tan produce que exporta. Nosotros compramos medicamentos a Cuba, en algunos casos triangulamos a través de Cuba algunos medicamentos, ese lazo se fortaleció también a través de las agencias de Naciones Unidas, a través de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, su fondo rotatorio, su fondo estratégico, con ellos compramos y adquirimos algunos medicamentos, también con la UNICEF, con el UNPA, con todas las agencias de Naciones Unidas hemos fortalecido y estrechado relaciones y con esto hemos venido adquiriendo ya a finales del 2018 y lo que va del 2019, buena parte de los medicamentos que Venezuela necesita. Recibimos, digamos de manera periódica, tenemos un promedio de 99 contenedores mensuales a Venezuela con diferentes tipos de medicamentos. Esto no significa que superamos completamente las dificultades, pero estamos en vía de solucionarlas con todas las estrategias que estamos utilizando. Estamos a través de estas vías que te comenté buscando, planificando la traída progresiva de medicamentos para abastecer la red pública nacional y por supuesto tomando medidas para aumentar la producción nacional y con estas medidas tratar de sortear este bloqueo que nos dificulta porque no solamente es medicamentos, muchos insumos para la salud, muchos equipos médicos que tenemos en Venezuela en nuestros establecimientos de salud son de marcas norteamericanas, de marcas europeas y sus repuestos cuando se dañan, pues para traerlos tenemos que triangular. Se nos ha dificultado el bloqueo, digamos, ha pegado de manera importante. Tenemos la sangre de Bolívar en nuestras venas y la sangre de Chávez corre por nuestras venas y las dificultades nos hacen crecer. Venezuela se ha crecido ante las dificultades y estamos, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, enfrentando estos retos. Pero esas denuncias de la oposición de que
las farmacias, los hospitales están desabastecidos, el equipo médico dañado, sin reparación, ¿corresponde a la realidad? No, tiene una pequeña parte de realidad, pero no es la realidad. La realidad es que periódicamente, y el presidente lo ha mostrado en programas recientes, el equipamiento y la cantidad de medicamentos que están llegando y que están en nuestros almacenes y que llegan hasta los hospitales. Que sí pasa que hay algunos medicamentos que tardan su llegada al país. Entonces, esos medicamentos que tardan a llegar, basta que no estén en el hospital para hacer un gran escándalo de desabastecimiento total. Hay limitación, no tenemos las cantidades que teníamos antes. Venezuela era el país con más consumo de medicamentos per cápita en toda América Latina. En este momento, pues no tenemos ese consumo de medicamentos, pero tenemos la cantidad de medicamentos suficiente para satisfacer las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país, y estamos haciendo todas las diligencias y todas las estrategias necesarias para normalizar la entrega y la distribución de medicamentos e insumos para la salud en Venezuela. En países donde verdaderamente hay una crisis humanitaria, como en Haití, tiende a haber epidemias. Uh-huh. ¿Ustedes han sufrido algún tipo de epidemia en los últimos meses? Hemos tenido en los últimos 2 años brotes de enfermedades que habían estado controladas previamente. Y estos brotes de enfermedades tienen que ver con la falla en vacunas que existió en los años 2015, 2016, 2017. Esa falla en el suministro continuo de vacunas hizo que resurgieran algunas enfermedades, por ejemplo, como el sarampión y la difteria. Todo el año pasado estuvimos en una campaña, y sobre todo en los últimos 6 meses, de ataque frontal contra este brote que hemos logrado prácticamente controlar. Todavía quedan algunos casos aislados en Venezuela de sarampión y de difteria, pero efectivamente con la participación de todos los sectores. En Venezuela tenemos una participación comunitaria muy fuerte y muy importante. En el caso de salud fue bien importante la participación del Ministerio, la colaboración de la OPS y todo el sistema de Naciones Unidas y todas las comunidades organizadas en el abordaje de la campaña de vacunación contra la difteria y contra el sarampión, que fueron enfermedades que reemergieron. Tenemos también un repunte en los casos de malaria, que nunca ha estado completamente controlada. Tenemos un foco muy importante en el estado Bolívar, alrededor de las minas de oro del estado Bolívar, y producto de la situación económica, muchas personas del país migraron hacia las minas buscando oro y regresan a sus lugares de origen y llevan la enfermedad. Ahí tuvimos distribución de malaria en varios estados del país, en este momento en una tarea titánica de identificar, diagnosticar y tratar los casos a tiempo para controlarla. Hemos logrado disminuir los casos de malaria en el país, pero bueno, todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Con esto la respuesta es, hemos tenido algunos brotes, sí los hemos tenido, pero estamos atendiéndolos de manera oportuna, y si mantenemos el ritmo, yo creo que muy pronto vamos a lograrlos controlar completamente. Ustedes han apostado a una medicina social y a una medicina preventiva, más que una medicina que busque atender la enfermedad cuando ya se presentó. ¿En estos 20 años han podido avanzar? Nosotros hemos apostado por fortalecer fundamentalmente la red de atención comunal, que es la red de atención que atiende a las personas cercanas al sitio donde vive. Nosotros tenemos un aumento del 350% de los establecimientos de salud de esta red de atención comunal, que son los consultorios populares. Nosotros tenemos organizado la atención en la red comunal en áreas de salud integral comunitaria. Un área de salud integral comunitaria es un territorio social. En ese territorio social tenemos entre 10 y 20 consultorios populares. Cada consultorio popular atiende aproximadamente 200 a 400 familias. Y además, esos consultorios populares entre sí se vinculan con un centro diagnóstico integral y una sala de rehabilitación integral. En este centro diagnóstico tenemos emergencias 24 horas, tenemos rayos X, tenemos laboratorio. Es decir, tenemos 593 áreas de salud integral comunitaria en todo el país que agrupan a toda la población. Todo venezolano, toda venezolana, toda persona que vive en Venezuela, porque no es solamente para los venezolanos. Nosotros siempre decimos que en Venezuela tenemos aproximadamente 7 millones de personas que no nacieron en el país,
que se atienden como si fueran venezolanos. 7 millones. 7 millones. ¿Básicamente colombianos? 5 millones de colombianos. Y entre otros países latinoamericanos, ecuatorianos, peruanos, digamos a casi 7 millones de personas. Hay muchos europeos que también vinieron huyendo de la guerra, que están, han estado en Venezuela. Y bueno, y los atendemos como venezolanos. Como si fueran venezolanos, sin ninguna discriminación. Bueno, este sistema de red comunal, que digamos está fortalecido en el país, tiene una característica que es fundamental, que es que el equipo básico de salud de cada consultorio, constituido por un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un promotor, una promotora, parte de su trabajo lo hacen en la comunidad, casa por casa. Además, integrado a los movimientos sociales. Nosotros tenemos una organización social en Venezuela de base de la sociedad, que son los consejos comunales. Estos consejos comunales tienen comités de salud, y estos comités de salud son personas de las comunidades organizadas que acompañan los equipos básicos de salud. Además, existen varios movimientos sociales en Venezuela, movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, el movimiento Somos Venezuela, movimientos de personas con discapacidad, movimientos de personas que acompañan la salud. Nosotros tenemos una rica participación en materia social y en materia de salud, que por supuesto le da fortaleza a todo lo que es la atención primaria, y ha sido nuestra principal apuesta en el sector salud, y tenemos muchas cosas que mostrar en ese sentido. En la red de atención ambulatoria especializada y en la red hospitalaria también hemos tenido algunos avances, no tantos como quisiéramos, pero estamos apuntando hacia allá, hacia fortalecer ambas redes, la atención ambulatoria especializada y la red hospitalaria. La salud está asociada a la higiene, a la alimentación, al deporte. Correcto. ¿Caminan juntos en esos terrenos? En la comunidad sí, en las áreas de salud integral comunitaria sí. Nuestros equipos de base se vinculan con la Venezuela, como usted sabe, tenemos un sistema de misiones y grandes misiones. Dentro de las misiones sociales vinculadas a la salud, tenemos la misión deportiva, barrio dentro deportivo, la misión cultura, corazón adentro, las misiones de alimentación mercal, la misión de vivienda, que tiene que ver con toda la adquisición o el acondicionamiento de las viviendas. Todas estas confluyen en el territorio social, y se reúnen con periodicidad. Caminan de manera simultánea para atender de manera integral a las venezolanas y a los venezolanos. O sea que tenemos todo un sistema de atención social que yo diría que es nuestro mayor orgullo. Que, bueno, con las dificultades económicas que hemos tenido, se pueden ver debilitadas en cantidades de insumos que puedan tener. Pero que esa gente que está allí trabajando y tiene años, porque esto se creó bajo la direccionalidad del presidente Chávez, cuando Chávez crea las misiones, incluso antes de crear las misiones, él nos decía, tienen que organizarse, le decía a las comunidades a través de aquel famoso programa Lo Presidente, decía, ustedes tienen que organizarse. ¿Cuál sería hoy el principal reto para enfrentar? El principal reto, en mi criterio, es caminar hacia hacer Venezuela más productiva, a depender menos de los insumos que hoy compramos en el extranjero. Yo creo que allí nos va a ayudar mucho esta crisis que estamos todavía atravesando, para fortalecer el sistema productivo nacional, sobre todo en el área alimenticia, sobre todo en el área de medicamentos. Creo que es uno de los retos más importantes. Y, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro lo señala, la necesidad de diálogo. El diálogo para conciliar un poco las partes que en estos momentos se ven mucho más enfrentadas. Ministro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.